Bienvenidos a otro vídeo de Squadmaster. Hoy vamos a hablar de la bandida, una unidad que ha salido hace poco, que todo el mundo habrá conseguido, pero de verdad está pasando muy desapercibida. Destruye en las partidas, lo habréis notado, pero es que encima hace unos combos brutales si tienes a Dynamite o a Nita, y lo vais a ver ahora. Y una cosa muy importante es que hoy te voy a traer varias partidas, entre ellas el combo más importante e interesante, que son la bandida y el arma mortal Bo. Bo más bandida es brutal y te lo voy a traer en la tercera partida que vas a flipar. Bien, os voy a enseñar una repetición en la que he podido utilizar el potencial de la bandida y que ha sido una partida no para ello fácil. En esta ocasión estamos en turbos a gogo, un modo de lo más normal corriente en el que, bueno, pues no vamos a tener ninguna ventaja en concreto. Y después de esta partida te voy a enseñar una partida en directo fácil de ganar, pero fácil, ¿eh? Que además vais a flipar, en el que puedes obtener gemas de una manera muy, muy sencillota, la verdad. Dicho esto, seguimos con la partida que estamos viendo aquí. Y como veis, empiezo buscando algún combito que me ayude a eliminar lo más rápido posible unidades. Es decir, tener varias Sellies, Colts, Bo, Bo y Bandida puede ser realmente bueno. Ya os lo digo, Bo y Bandida pueden hacer un combo muy riconudo en algunos modos. Pero en esta ocasión no tengo a Bo, por lo que estáis viendo que selecciono a Colt y a la señorita Shelly, que ya me han dado las dos unidades fusionadas y que sé que tienen bastante daño. De momento sé que es muy difícil que me salga la bandida. Es decir, estamos en el minuto 2.49 y me faltan mínimo 49 segunditos. Por lo que voy a intentar marcar lo que viene a ser mi territorio con un hechizo de rabia y ahuyentando un poquito. Pero fijaros mi Colt lo que ha sufrido en un momentito. Vale, me sale la guerrera curandera, que es la verdad bastante suerte, tengo que admitir, pero que me permite saber que puedo proteger un poquito más a mi equipo. Aquí tengo que sopesar si abrir cofre o no a 25 segundos, y como veo que todavía no tengo bien cubierto el combo de lo que viene a ser nuestra amiga la bandida, sigo seleccionando unidades y aquí ya sí decido esperar al minuto 2 a ver si hay un poquito de suerte. La verdad, tengo que admitir que en esta partida la bandida se ha hecho de rogar, y fijaros aquí como tengo a un player que ha intentado venir un poquito a por nosotros y he dicho, bueno, estamos en turbos a gogo, no deberíamos tener problemas. Aquí, amigos y amigas, me viene la primera bandida, que me ha dado unas buenas y ricas gemitas y me permite ya empezar a farmear gemas, como ahora veréis. La bandida, ¿por qué es una unidad infravalorada pero que está funcionando realmente bien? No solo, que es lo importante, porque nos da unas gemas al principio, sino porque cada vez que vencemos a enemigos medianos grandes, también nos permite ganar gemas. Y eso sí es realmente bueno. Aquí tengo que admitir que tengo mucha suerte estando quinto. Me sale la bruja Kitsune. La bruja Kitsune, que no, a veces no sé contar. Y claro, aquí ya sí gano una ventaja realmente abrumadora y con la que me doy cuenta de que voy a poder tener cierta ventaja. Consigo otra bandida, paso de quinto a segundo gracias al boost de gemas que te da por conseguirla, y empiezo a farmear con cuidadito lanzándole un hechizo de congelación a este señor para que se vaya bien lejos gracias a esa curación que me encuentro. Y fijaros, ya ahí gano las gemas que me da el malo, el enemigo, más las que genera la bandida. Ya la tengo fusionadita. Fijaros, unidad bandida fusionada nos va a dar varias gemas cada vez que venzamos a un enemigo, y de repente ya estoy primero. Esto, la verdad, me ha parecido genial. Aquí me he pegado un poquito con él porque he sentido que tenía algo de ventaja, y al ver que tengo 37 segundos no veo ningún enemigo. ¿Qué decido hacer aquí? Pues ir farmeando un poquito, y tengo que decir que, bueno, he tenido varias un poquito de suerte porque me ha permitido farmear bien. Estoy a 2 gemas del segundo, por lo que tengo que encontrar más enemigos, ya que no creo que pudiera ir a por la mina de en medio. Fijaros que estamos a 17 segundos. Consigo otra bandidita que me da ahí ese sí punto de ventaja, y en los últimos segundos, que aparte de matar a ese cangrejo que me cuenta como enemigo grande, aprovecho para matar a este tanquecito por aquí, que creéis que no, pero sí lo matamos en último momento, llevándonos la victoria. Bueno, tras esa repetición claramente teníamos que probarlo en un modo realmente OP, y estamos en Cambiaformas
un modo en el que realmente vais a poder ver el potencial que tiene Bandida, que es uno de los modos que más fama está ganando gracias a esta todopoderosísima unidad. Imaginaros tener en cambiaformas Bandida y Duendes. Es como una especie de mercader. Mira, ahí de hecho tenemos al mercader. Mercader Duendes, pero de verdad, mucho más interesante. Y ahora veréis por qué, a ver si podemos ir consiguiendo. Bueno, vamos a pillar por aquí una unidad de Grace, que creo que ahora mismo no tenemos al duende, a no ser que... Pues sí tenemos al duende, maravilloso, increíble, no seré yo quien ponga alguna pega por aquí. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Bueno, podemos intentar hacer algún combo de estos facilones de mercader duende, en lo que llega el momento importante, ¿no? Vamos a pillar duende, vamos a dejar las monedas por ahí, a ver si hay un poquito de suerte de pillar mercader. Pilla mercader, por favor. No sale mercader. Vale, no sale mercader. Me acaban de quitar las monedas. ¡Me acaban de quitar las monedas! ¡Ay, Dios mío! Bueno, acabo de liarla. Es lo que toca cuando quieres intentar hacer un buen vídeo. Ese jugador habrá dicho... moneditas, ya no me va a volver a ocurrir. Y fijaros que vamos octavos, habiéndole dado una ventaja un tanto muy abrumadora al rival. Ahora me sale lo que viene a ser el amigo. Mira, iba con el Colt. No seré yo quien diga lo contrario. Voy a volver a pillar duende. Ahora sí lo voy a intentar porque me deja las monedas un poquito escondiditas. Mercader, que está muy bien. Típico y clásico combo de mercader duende, que está muy bien para posicionarnos. Y ahora, bueno, si me lo vuelven a dar, no seré yo. Y eso que estamos en un vídeo de la bandida. Imagínate. Pero nos va a venir muy bien, de verdad lo digo, para poder ganar una buena ventajita. Madre mía del señor, que me está saliendo el combo. Bueno, cuidadito que te veo. Te voy a lanzar un rayo para intimidar, porque me está saliendo el Dream Team. Pero, no, las moneditas, ¿vale? Bueno, hemos cogido al mago, que no pasa nada. Vamos a lanzar unos hechicitos por aquí. Y ahora sí, queremos la bandida cada vez que sea posible. Fijaros, bandida, pum, y nos llevamos nuestras gemitas, ¿vale? Entonces, voy a soltar el cañón por aquí. Fijaros la cantidad de gemas que obtenemos cada vez que vencimos. Que vencimos, exacto, en forma pasada, porque no podemos hablar en forma presente. Fijaros, nos venimos por aquí. Pum, pum. Y aunque este señor que quiere destruirnos, este señor, voy a lanzar un rayo aquí intimidatorio, que parece que no va a intimidar mucho. Vamos a huir, porque este señor quiere destruirnos, pero no pasa nada. Hemos aguantado bien, teníamos bastantes recursos y ahora necesitamos otra unidad de bandida. Ahí está, otra unidad de bandida que nos da gemas por aquí. Yo tengo una congelación por si viniera con algo, porque la verdad que no se haya venido con un rey bárbaro a esas alturas, pues ha sido brutal. Fijaros la cantidad de gemas que hemos obtenido en un momento, ha sido sin sentido. De hecho, me las voy a llevar por aquí. Y ahora estaría bien, por ejemplo, un rey bárbaro para molestar a este jugador que ha venido a molestarnos. Entonces, vamos a molestar por aquí. Pom, perfecto. El jugador que intenta salvarse, no seré yo quien te lo niegue. Pero fijaros, gracias a la bandida, este señor cree de verdad que puede con nosotros, Lo ha creído de verdad. Vale, voy a coger rey royal por el único y mero hecho de que nos da un buen porroncito de hechizos por aquí. Y voy a pillar otro rey bárbaro que ha huido. Recordad que si nos sale la bandida la vamos a seleccionar sin ninguna clase de miedo. Voy a pillar esto por aquí. 25 todavía. Fijaros la bandida. Pom. Acaba de salir las últimas unidades. Y nosotros llevamos una ventaja que no tiene sentido. A ver, con cuidadito el pana. Cuidadito el pana, que en último momento no puede ganar. Y nos llevamos una partida con la bandida y con el combo que no tiene sentido. Y por supuestísimo, un cofre que tiene que ser maravillosamente normal. Unos primos. Y ahora vamos a intentar combinar Bo con la bandida, porque en modo fiebre de saqueos es un modo en el que ambos funcionan realmente abrumador. Es decir, no te prometo ni te garantizo nada, pero ya te prometo y te garantizo que van a ser unas partidas realmente espectaculares, brutas y que van a dar bastante miedecito. Entonces, sabemos que queremos a Bo, ¿vale? Eso es lo principal y lo que sí sabemos al 500%. Fijaros a qué velocidad podemos ir farmeando ahora mismo y eso que acabamos de empezar. La verdad es que la gallina ultra, no te mentiré, pero se nota. Vale, voy a pillar un Morty por el único y mero hecho de que Morty me parece realmente bueno y ya sí seguimos pillando a Bo.
Bien, ¿por qué he pillado a Mortis? Porque me va a permitir tener más unidades muy, muy rápido mientras me centro en pillar lo que viene a ser al boss que necesitamos. Fijaros aquí, los duendecillos pues no se pueden resistir a nuestro increíble combo de daño porque tenemos un ejército de unidades. Y voy a utilizar un dado porque quiero al boss. Entonces, no voy a utilizar más dados porque ya estamos bien posicionados. Me sale la gallina que necesitaba. Y ahora sí que sí deberíamos ir ganando puestecitos en medio. Llega el minuto 3, minuto importante. Adquiero un rayito y me sale un Colt, que creo que va a ser lo que queremos. Me gustaría no gastar mucho más oro porque se nos complicará si no obtener la bandida. Así que vamos a ir farmeando todos los duendecillos que podamos antes del minuto 2. Y ya está, y eso es lo que vamos a hacer. Mirad, venimos por aquí, vamos a obtener ahora si no también a... Mira, hay muchos enemigos en medio. Entonces, vamos a tentar a la suerte con otro cofrecito. Una chica tanque es una unidad muy buena aquí. Así que vamos a pillar la chica tanque. Creo que por aquí se estaban enfrentando al gigantón. Pillamos otro Colt, aunque ya digo que vos sería muy bueno. El primo, que es una unidad muy maravillosa, pero no jugador maravilloso. Así que vamos a intentar matarlo como alma que lleva el diablo. Vamos a venir por aquí, pum, pum, pum. Lo destruimos. Pillamos llaves, nos llevamos un segundo puesto y no voy a ir a por los duendecillos del principio, por el único y mero hecho de que me interesa la bandidita. Entonces me vengo por aquí, me sale la bandida. Fijaros qué bien que me acaba de salir riconudamente, tengo mucho oro, así que vamos a intentar. Mira, me ha salido un call por aquí, vamos a matar a todos los duendecillos por allá. Y ya digo, de momento muy pero que muy bien. Vamos farmeando, llevo una ventaja muy cortita contra el segundo jugador. Me sale otra chica tanque. Voy a venirme por aquí y voy a pillar la segunda bandida, que sí me va a dar otras ricas gemitas mientras vengo a por el tanque. Entonces, aquí este jugador no debería poder con nosotros. Pillamos a la bandida fusionada, que está muy bien. Y vamos a pillar a una Pam, que también está muy ricoruda. 1.20 para que empiece la fiesta de verdad con todos los duendecillos del principio y todos los enemigos que van a ir saliendo. Farmeo un poquito más, tengo un rayo por si algún jugador de repente sí que se pusiera demasiado travieso. Ese jugador que es el maldito ninja. En 8 segundos nos farmeamos esto de una manera fácil y sencilla para toda la familia. Obtenemos muchas, pero que muchas gemitas. Y ahora sí que sí, se viene la recolecta de lo que vienen a ser los enemigos duendecillos. Fijaros por aquí, lanzo el rayo para intimidar. Cuidado, cuidado, cuidado. No quisiera yo decir nada, pero lo digo todo. Matamos al tanquecito, eso es. Este señor cangrejo nos va a dar, aunque no lo parezca, nos va a dar lo que viene a ser gemas. Por aquí vamos a pillar una guerrera curandera, ya que ya llevamos a la bandida. Vamos a farmear a otro cangrejo de estos, ya que gracias a ello obtenemos gemas gracias a la bandida. Obtengo a la bandida, muy bien obtenida aquí. Vamos a matar al tanquecito, madre mía del señor, la bandida, las ricas gemas que nos dan más eso. Y bueno, mientras nos sigan sacando al cangrejo, no seré yo quien se queje. Cuidadito por aquí, este jugador que se quiere enfrentar a nosotros en los últimos 17 segundos. Vamos a tener que enfrentarnos, vamos a tener que enfrentarnos a él. Y sufrimos, sufrimos, sufrimos. Ahora vamos a aprovechar para huir un poquito, ya que la bandida sigue viva. Pillamos un buen boosteito de gemas y nos enfrentamos al cangrejo en los últimos segundos. Cuidadito por aquí y bueno... Tengo que decir que aunque no ha sido una partida super top y que el otro jugador iba bien fuerte, nos hemos quedado muy, muy cerquita. Nos podíamos haber alejado de lo que viene a ser esa teamfight, pero quería intentarlo y nos han pegado un poquito por el lado también. Pero ya habéis visto que es realmente fuerte la bandida en este tipo de modos. Creo que lo podíamos haber hecho mejor, pero sin duda habéis visto el enorme potencial que tiene. No me esperaba que fuera a ser tan, pero tan potente. Pero yo, por mi parte, lo dejo por aquí y espero que nos veamos en el siguiente vídeo. Bye, bye.